enseñárselo a la gente que vino. Como veis, estaba muy nublado. No me da tiempo ni a centrarla ni nada, pero bueno, por lo menos para que la pudiese mover. Sí. Lo vemos ya, pues, en jugarrones y en eso. Creo que llegamos ya bastante avanzado el tránsito. Y antes de que terminase, pues se puso el sol por el horizonte. Es la última foto donde se le ve todavía y está ahí de la primera. Solo quería pues eso, enseñarosla, compartirla con vosotros. Y ya le cedo la palabra que faltan tres fotos de ayer de Mercurio. A Jaime. Cambio un momento al cañón. Sí, sí. Nada, solo son, como había tantas nubes, pues lo que pudimos hacer entre nube y nube. Muy bien. Es un vídeo procesado de 100 fotogramas, procesado además de la foto, perdón. Y está ahí, en la entrada no la tengo, tengo esta, luego está esta, que está más avanzado, y no está por aquí. Esta es un poquito más avanzada que la primera. Y tengo más, pero no me ha dado tiempo a procesarla, porque tengo 18 gigas de vídeos, he procesado 3, y bueno, la idea es poder hacer la secuencia. Yo solo vi hasta el centro, no pude ver el final porque ya el oeste y las nubes me lo tapaba. Así es que yo cuando procese pues ya lo mandaré a grupo. Y esta pude enfocar mejor porque al ser H-alfa se ve la textura de la superficie solar. Entonces, aunque no hay ninguna mancha, nada, que era la dificultad extra, además de las nubes, de enfocar porque no había ninguna referencia y con el limbo no queda bien. Entonces sí se puede enfocar un poco mejor. La otra se ve más la textura de esa. ¿Cuánto duró el tránsito? Por 5 horas y media. Pero claro, la idea era hacer un vídeo cada 3 minutos para luego hacer todo el recorrido. Pero era imposible. Hubo todo nubes y, como ha dicho Alex, porque las nubes son muy bien relacionadas. Hoy despejadísimas. Y ya está. Os cambio a al otro vídeo. Espera que le va bien. Ahí está. Vale. Buenas noches. Vamos a quitar el. El conferenciante de esta noche, el ponente, es Juancho Pozuelo. Él es economista por la Universidad Complutense de Madrid y ha centrado su interés en el análisis de las diversas formas de organización socioeconómica. Y en la actualidad está dedicado al diseño de viajes temáticos. Y sobre todo, en nuestro caso, el tema astronómico. Procurando que los viajes sean placenteros en todos los sentidos, imagino. Hoy va a presentar 3 propuestas de astronómicos para 2020. Alaska, Finlandia y Argentina. La Patagonia, Alaska, Laponia y Finlandia. Laponia, Finlandia, sí. Digo entonces. Quería decir a Patagonia. De Juancho quiero destacar su carácter polifacético, su carácter también humanista. En estos días que a veces se sobrevalora mucho la especialización, el carril, ¿no? Y también interesa y es muy importante tener una visión global de las cosas. Juancho es amante de la ciencia, de la literatura, del arte, de la filosofía, de la fotografía y el vídeo documental. Pero además viene él, y aquí también está su carácter polifacético,
una larga experiencia de más de 20 años como ejecutivo bancario y de empresas inmobiliarias también. De manera que, bueno, el título de la conferencia de hoy es Viajes de la Agrupación Autonómica de Madrid 2020, Eclipse y Auroras. Pues nada, que escuchamos. Muy buenas. Pues, veo muchas caras conocidas de compañeros de viaje y bueno, pues estoy aquí para lanzar los viajes que tantas veces hemos comentado para 2020, ¿no? Los viajes temáticos. Son tres viajes los que voy a presentar, dos viajes centrados en auroras boreales y el eclipse total de sol el 14 de diciembre, que será en Argentina-Patagonia. Los dos viajes que al entrar más en detalle en ellos, de auroras boreales, entre equinoccio y primavera, voy a hablar de que hemos elegido las fechas en base a qué variables, viaje a Laponia del 20 al 27 de diciembre, de marzo de 2020, un viaje más cómodo, más centrado en una zona concreta por encima polar ártico. Y bueno, pues aquí en teoría yo, la verdad es que este viaje, que es un viaje que durante muchos años he visto muchos grupos ir a él, en todos los viajes se han visto auroras porque están muy al norte de Sarisel, que es una zona que es la probabilidad muy alta, lo normal es ver las auroras de color verde, las de oxígeno, y las azules, y raramente se ven las rojas, amarillas y blancas. Las rojas, digamos que, bueno, el viaje a Alaska lo empecé a trabajar con el alter ego del viaje a Alaska, que es Jaime, y son famosas las auroras rojizas de Alaska, ¿no? Ahora veréis alguna foto. El motivo exacto no lo voy a decir yo porque es por la inclinación de... Pero lo hablamos luego, de la energía de las partículas. La energía de las partículas, y bueno, luego si solo hace el comentario puntual Jaime de por qué son... Cuando pongamos el vídeo de las auroras. Y después hablaré del eclipse total, es el de que se empataron. Bueno, los viajes para ver auroras. Las variables que hemos tenido en cuenta para montar los viajes, por supuesto, elegir zonas próximas al círculo polar, si no, no tiene sentido, donde hay más probabilidad. Esto, por supuesto, al final hay que consultar las previsiones de auroras por actividad solar, los KPs. He puesto ahí dos páginas, alaska.edu, que vienen actualmente para las siguientes semanas o los siguientes días, las capes para las auroras en Alaska, le va diciendo la probabilidad, y otro por una aplicación para móvil, Aurora Alert Northern Lights, que te dice la de Finlandia. En cuanto a la actividad solar, pues, normal, ya sabéis que cuanto más actividad solar, más aurora. Sin embargo, este año todo un poco se está viniendo abajo, ¿no? Porque había muy poca actividad solar y el seguimiento que llevamos haciendo auroras de los dos sitios es espectacular en este equinoccio. Bueno, son cosas que a lo mejor nos quedan cosas por saber, ¿no? En el equinoccio vernal es cuando estadísticamente se producen más auroras, eso sí que es un hecho bastante fehaciente, por eso hemos elegido el equinoccio vernal. Y aparte, también te evitas la climatología tan severa que puede haber en enero y febrero, que aunque hay más horas nocturnas, pero es muy severa la climatología, y bueno, ya pues hace frío, pero un poco menos. Tiene suficientes horas nocturnas. Y bueno, y luego hay dos cosas: una que no podemos controlar, que hay que tengamos la mejor climatología posible, y la contaminación lumínica, que en este caso, pues si son zonas elegidas con contaminación lumínica cero, prácticamente cero, con lo cual es perfecto. Y el calendario lunar, que bueno, hemos barajado el calendario de marzo y digamos el día óptimo de luna nueva es el 24 del 3 y hay que ir a verlas entre el 16 y el 31, con lo cual hemos encajado los días para encajarlo bien en el calendario. Bueno, una vez ya el planteamiento general de por qué se han hecho las fechas de los dos viajes, bueno, pues el primer viaje que
que planteamos es el Alaska, ¿no? Esas son fotos reales sacadas de internet de auroras boreales en Alaska. Alaska con el hielo, con ese tipo de auroras es algo espectacular. Y esto es Chenapoti, que es el sitio donde estará un par de días para aparte de poderte disfrutar el balneario y es un sitio top a nivel mundial para ver auroras. Este es el recorrido. El recorrido es un recorrido circular que empieza en Anchorage, que es la ciudad más importante de Alaska, no la capital, o sea, no es la capital de Alaska, es una ciudad bueno, más pequeña, pero es capital administrativa, pero Anchorage es donde está el aeropuerto y donde se parte. Se sube, después se entra un poquito más en detalle en lo que es cada parte. La primera parte tiene una subida hasta Fairbanks, que es la llamada capital de las auroras, las abordaremos, bordeando el Parque Nacional de Denali National Park, y luego la bajada, una zona más salvaje y agreste, bordeando la zona de Glen Allen y el Wrangell St. Elias National Park, y se vuelve otra vez a Denali National Park. Bueno, pues esto es el Denali National Park, ese es el ex McKinley, ahora llamado Monte Denali. Subiremos hacia Fairbanks bordeando el precioso parque de Denali, que en verano es un sitio muy visitado de Alaska, y en invierno tiene la gran ventaja de hacerlo con nieve y hielo, que yo creo que Alaska multiplica por mucho la belleza del paisaje, ¿no? Se pasa por el pueblo de Takelna, que es no sé si recordaréis, yo creo que por la serie de Doctor en Alaska, se mitifica un poco el tema de la pieza alasqueña. Se puede ver el Denali, el Monte McKinley, y por supuesto durante la subida se aprovechará para las primeras auroras. Luego hablaré del clima y de cómo se afronta. Después, antes de llegar a Fairbanks, aquí voy a decir algo curioso y que tiene mucha gracia, o sea, es una parada en Nenana, de la Lotería del Hielo. La Lotería del Hielo es el río Nenana, es un río, como esto es el río Nenana helado, es un río anchísimo, que aparece, creo que el pueblo se llama Nenana o Tanana, que atraviesa un pueblo, y obviamente pues cuando se hiela pues se pasa por encima, entonces tenían que tener muy controlado hace cientos de años cuando se producía el deshielo para empezar a pasarlo por arriba, porque si no era complicado. Entonces bueno, pues como los allí en Alaska supongo que la vida es muy aburrida en invierno, hay poco que hacer, pues a alguien se le ocurrió, aparte de poner un palo para controlar cuando se rompía el hielo y era peligroso, pues puso, no sé si sería un trípode desde el principio, pero ahora es un trípode y empezó a hacer una lotería. Y yo creo que es una lotería que puede mucha pasta. Entonces apuestan, digamos que eso es real, esa foto. El trípode está ahí puesto, está enganchado con un cable a un reloj, y cuando se rompe el hielo, se cae el trípode, y entonces la apuesta es que quien se acerca más a la hora y segundo exacto que se rompe el hielo se lleva la pasta, que ya te digo que es una lotería, se llama lotería, que tiene mucha pasta. Alrededor de esto se monta pues, carreras de cineo, bueno, ya sabes, siempre alrededor de cualquier historia esta se monta la fiesta, ¿no? Y bueno, pues es curioso, ¿no? Pilla de su vida y es curioso porque es muy famoso. Después llegará a Fairbanks, que es la segunda ciudad más poblada de Alaska, y aquí digamos que la probabilidad de auroras es muy alta. De Fairbanks ya se irá a Chena Hot Spring, que es un sitio muy preparado para auroras, una maravilla de sitio, donde se está dos noches haciendo salidas para ver auroras en unas buenas condiciones, bueno, con cosas calentitas, y porque aquí la temperatura es muy importante. El balneario tiene incluso, esto es agua caliente, aquí te puedes bañar mientras estás con todo el agua, y si tienes la suerte de una aurora bañándote ahí, pues mira, eso que hagas, ¿no? Esto es uno de los condicionantes del viaje, porque esto los coreanos y los japoneses, que son muy aficionados a las auroras en Alaska, fuera de las plazas. Entonces, bueno, ahí tenemos reservado a la directa cuadrental las 7 habitaciones para un grupo de 14. No lo he dicho, después lo diré, que es el grupo máximo es 14 personas. La bajada se bordea ya por la parte derecha, la zona del Parque Nacional de Wrangell St. Elias. Es un lugar bastante más salvaje, aquí no hay ni contaminación lumínica ni nada,
osos y animales salvajes, y aquí es una zona donde viven cazadores y tramperos, ¿no? De hecho, el que dirige este viaje es un guía que viaja por ahí, bueno, hace 2, 3, 4 viajes, vive prácticamente en Alaska, ¿eh? Vive en Alaska, por supuesto, en castellano, y que vive en Alaska, se conoce la zona, el 99% de las veces hace este viaje en verano. Este viaje que está montado especialmente para auroras, pues se ha montado en otras condiciones, con un vehículo determinado para poder ir en el hielo, pero siempre se pasa por la casa de un trampero, que es un americano que se fue allí a vivir, dejó todo y se fue allí a vivir de trampero, y bueno, en verano normalmente la gente se suele dormir en su cabaña, en invierno no es posible porque no está acondicionada, pero sí se le irá a visitar y bueno, pues enseñará cómo vive, cómo sus trampas, cómo se monta la vida en invierno con tanta soledad. Por supuesto, siempre por la noche a la caza de la aurora boreal, ¿no? Y en el final, pues se termina en Anchorage, que se puede dar un pasito por allí y conocerla. Clima en Alaska. Esto es una media que está sacada de internet de temperaturas, obviamente, pues los distintos zonas de Alaska pues puede variar mucho la temperatura. El mensaje es que hace frío, ¿eh? Y obviamente la temperatura en marzo, pues si ahí pone la temperatura media de los menos 7 grados, pues más baja, menos 7 grados, pero por la noche hay que calcular que la sensación térmica es baja. Después hablo al final de los dos viajes de auroras, un poco de los consejos básicos de la ropa que lleva el viaje a auroras y tal, pero por supuesto desde aquí ya tendremos controlado el grupo lo que es el mono de la tercera capa, que llamo yo, el mono térmico especial que se cogerá en Antonis, ¿vale? La nubosidad es del 40%, bueno, pues ahí a jugar a que no nos va a dar nubes, y la humedad, ¿vale? La temperatura es frío, obviamente, como uno cabe esperar en un viaje a auroras y en Alaska, pues hay que partir de la base de que hay que hacer frío. Este es el viaje, un poco el detalle, lo que es la ficha, el que esté más interesado, pues está el PDF. Este es el precio por persona. Y ahora mismo hay 6 personas que ya han pagado. De hecho, se les ha hecho una rebaja porque pillamos una tarifa especial después de poner la tarifa y se hizo una primera rebaja de 160 euros por la tarifa era muy beneficiosa. Y estamos pendientes de otras 4 plazas que por motivos personales tienen que confirmar o no. Por lo cual, pues en los próximos días yo creo que grupo entre 10 y 14, pues más o menos, se tiene ya que ir cerrando. ¿Por qué? Porque estos son los buenos. Este es la verdadera aventura de este viaje, ¿no? Alaska está prepuñetas. Y los vuelos son vía Ámsterdam. Te pasas todo el día viajando. Vía Ámsterdam, Minneapolis. Y Minneapolis, Anchorage. ¿Vale? La vuelta es Anchorage-Seattle. Y Seattle Ámsterdam. Y Ámsterdam-Madrid. Tenemos reserva de 7 habitaciones. Son en Chenough Hot Springs. Y la fecha límite de cierre del grupo ya está siendo difícil. Este viaje ya lleva un mes y pico, ¿no? No, 2 meses, o ya llevamos tiempo con él en marcha. No es como los otros que prácticamente lo sacamos ahora de hoy. Vale, eso con respecto a Alaska. Paralelamente, el viaje de Alaska, pues se ha montado un viaje, digamos, más cómodo, más convencional para poder ver a Aurora de otra manera. Aventura, es un viaje para Alaska, un sitio fantástico, es el mejor sitio de Europa para ver auroras boreales, muy preparado para ello, porque bueno, aunque parezca muy fácil, hace frío, hay hielo y entonces hay que hacerlo bien. Es del 20 al 27 de marzo de 2020, por lo cual pilla también las fechas de la luna bien y todo. El detalle del viaje, el viaje va a estar siempre localizado en un alojamiento en Sariselka, un alojamiento cómodo, y el esquema del viaje es por el día hacer cosas que luego hablaré de las cosas que se hacen, de excursiones motonieve, ver un poco la zona de nieve tranquilamente, y por la noche, toda la noche salidas para ver auroras en buenas condiciones, ¿vale? Este es el coste, también incluso, este está tan cómodo que te puedes coger incluso una habitación con sauna, ¿vale? Sariselka, eso es una foto del grupo con el equipamiento, el mono que se da allí en el propio alojamiento, está incluido dentro del coste.
Esa es la zona de Sariselka. Sariselka está más al norte del círculo polar, es decir, que es una zona que está, mucho frío, está muy, muy al norte. Está en Laponia, muy en la parte norte, más al norte incluso de Rovaniemi, que es donde está el aeropuerto. Está muy bien acondicionada para ver las auroras. El alojamiento base, esta es la foto del alojamiento base. Bueno, es un alojamiento cómodo, bien preparado y en el que una vez que ve las auroras es fácil protegerse del frío y estar a gusto, ¿no? Las excursiones de día, pues bueno, las excursiones de día, pues mira, hay excursión en trineo con renos, otro día, hay dos días de excursiones en motonieve, uno para ir a hacer pesca en hielo y otro día para ver la zona en ya, visita panorámica con los motonieves, otra que se va en trineos que da una excursión en una granja de huskies y otro día en hacer, no sé si habéis hecho alguna vez alguna andada en raquetas de nieve, pero es una experiencia agradable. Y después se puede, el último día se puede visitar Helsinki porque el vuelo, digamos, llega a las 10:40 a Helsinki y al día siguiente sale de Helsinki hacia Madrid por la tarde, lo tengo, y después otra diapositiva. Con lo cual tienes una ciudad pequeñita, tienes la tarde y noche para poder darte una vuelta por Helsinki, que eso se ve fácil, es una ciudad pequeñita y también te permite visitar Helsinki, ¿no? Estos son los vuelos, que sería el 20 de marzo Madrid-Helsinki, de 10:30 a 15:30, y luego de tirón Helsinki-Ivalo, bueno, para irte hasta ahí. En cada vuelta, sin embargo, sales por la mañana de Ivalo y llegas muy temprano a Helsinki, con lo cual tienes todo el día y toda la noche para estar en Helsinki, y luego al día siguiente pues, tienes un rato por la mañana hasta que coges el vuelo hasta la vuelta. Aquí la fecha límite para cierre del grupo es el 19 de diciembre, es decir, pues esto durante antes de Navidades, por lo menos el base. Después puede quedar alguna fase, pero por lo menos cerrar el grupo base para ya tener el viaje asegurado, 16 a 20 personas, ¿vale? Recomendaciones de ropa para los viajes de auroras. Para cualquier sitio de montaña, de frío, de auroras, hay que ir con capas como las cebollas. Si tenéis experiencia, lo sabéis, ¿no? Para mí la primera capa es la más importante, siempre la ropa térmica finita que va pegada al cuerpo, las camisetas térmicas y el pantalón térmico, y los calcetines para quitar el frío de los pies. Y después ya te vas poniendo pues, camisetas, polos, polares, en función del frío que haga. Y luego, para ir a ver auroras, por supuesto, el mono térmico, hay que, como cuando vosotros observáis con telescopio, pues sabéis lo que es, imaginaos en el círculo polar ártico, pues tienes que ir muy bien protegido, y bien protegido la verdad es que se está estupendamente. Si no te protege, la verdad es que es un martirio ver auroras, si no te protege bien, en fin, más sacando fotos, no está haciendo tanto. Los guantes finos son muy importantes, porque es un viaje de fotografía de auroras. El propio Decathlon, a mí me funciona muy bien el guantito fino que te lo pones de primera a segunda capa de piel y es que te permite manipular la cámara de fotos y es estupendo y te quita mucho frío. Por supuesto, el guante para quitarte el frío, pero con cámara de fotos el primer guante pegado a la mano es muy importante. Crema solar, porque la nieve, con los que criéis o los que habéis también lo sabéis, quema, y gafas de sol, ¿eh? Chinita para echar cosas y gorro. Yo necesito mucho más gorro que otros, pero de todo, en el fondo hay que llevar gorro, ¿no? Para mí el gorro es el... No se me escapan las ideas. No debe ser un gorro. Bueno, recomendaciones de material fotográfico. Para fotografiar auroras, la cámara fotográfica recomendada es Reflex, porque aquí bueno, se trata de hacer exposiciones, se trata de manejar velocidades, se trata de manejar muchas cosas. El objetivo, cuanto más angular y luminoso, mejor. Angular porque la aurora cubre un campo amplio, porque se mueve, porque para hacer composiciones de paisaje es importante coger un angular. Y luminoso, después hago un poquito más hincapié en el porqué, pues porque las auroras, igual te puede ser una aurora muy luminosa, aunque se mueve mucho, tienes que marcar velocidades a lo mejor de 10 segundos o de 3 minutos, por lo cual un objetivo luminoso, aparte de que siempre se agradece, pues no digo un 0,8, pero bueno, un F4 va fenomenal. Tarjeta de memoria, lo del pequeño ordenador que he puesto ahí con tarjeta, en el de Alaska, pues no es recomendable, porque te mueves mucho, porque los aeropuertos de Estados Unidos, ir con ordenadores no es agradable,
pero el que quiera en el viaje de Finlandia, no es un viaje cómodo, te vas a, vas a estar ordenado seguro en una habitación, pues ¿por qué no, no? Es interesante siempre llevarlo. Baterías, con el frío las baterías gastan mucho y hay que siempre ir bien provisto de batería. En este caso al revés, en Alaska más todavía, porque hay, habrá varios días que será difícil hacer carga, con lo cual siempre llevar backup de baterías. En el de Finlandia, pues, bueno, todos los días puedes hacer carga y es, hay que tener menos provisión de batería. Disparador intervalómetro, obviamente, al hacer fotos en exposición, el disparador y intervalómetro siempre es importante. Y el trípode, para hacer fotos de auroras, llevar un trípode es importante. No hace falta que sea un trípode para un telescopio, pero sí hace falta que sea estable y que permita orientar la cámara, que tenga una buena rótula, que permita orientar la, la cámara para que, pues, si te cambia la aurora de sitio de salida. Normalmente la orientas al norte porque no suelen salir, pero después te puede venir por cualquier lado. Tú que has hecho aurora sabes que es divertido, ¿no?, el hacer fotos de auroras. ¿Los parámetros a tener en cuenta para fotografiar auroras boreales? Bueno, pues la distancia focal, lo he dicho antes, siendo fotos nocturnas, estaré con un objetivo gran angular, con focales de 10 hasta 24 milímetros, no se vuelve a repetir, y el trípode. Esto lo he repetido porque es importante, porque en el fondo aquí vamos a hacer fotografías de auroras. Bueno, y después ya de las viajes a auroras, pues vamos al evento, a fotos de Nico, el gran maestro de los eclipses. El eclipse de 2016, el eclipse total de sol en Patagonia, el 12 del 12 del 2020. Es un viaje del 5 al 17 de diciembre. La localización del eclipse, esto es... a mí me gusta mucho esta página de Xavier Dufré, que tiene eclipse hasta el 2040, es muy gráfica. La de la NASA y tal, pero esta es muy gráfica y enseguida te hace una idea por dónde pasa la línea total de eclipse. Y para a mí los mapas me gustan mucho, es un tema personal. Y veis que la línea pasa por Chile y por Argentina. Chile coge una parte de costa y una parte muy abrupta de los Andes, muy volcánica de hecho, donde está Villarrica, y este año es más aconsejable verlo en Patagonia. Yo al principio, cuando empecé a preparar el viaje, él siempre te marca el punto exacto, aquí en Sierra Colorada, pero cuando te pones ya a ver la realidad de lo que significa esa parte de Patagonia es la nada. No digo donde está Sierra de Gray, la que es hacia donde se va a concentrar la gente a ver el eclipse, sino esa es la nada. Y la nada quiere decir que ni hay carreteras, ni hay poblaciones. Entonces, claro, tú intentas montar una logística alrededor de la nada, primero que es menos atractiva, y después que es imposible, porque además llegar es imposible, porque no hay carreteras, o hay distancias. Luego hablaré de las distancias de Patagonia. Las distancias no te haces una idea hasta que no te pones a calcular cómo te tienes que mover, y era casi imposible. Con lo cual, al final, la zona óptima para ver el eclipse es una zona que se llama Piedra del Águila, que está relativamente cerca de San Carlos de Bariloche para como base, ¿no? Este eclipse es un eclipse que tendrá una duración prevista de 2 minutos y 10 segundos. Es decir, es un parecido al del año pasado, al de este año, un poquito inferior, era 2.38 o 2.40 el de este año, es un poquito más corto, y es un poco antes, porque es a la, el primer contacto es a las 12 de la mañana, hora local. Muy importante este eclipse, que es bien una época de no eclipses, porque el año que viene viene uno en la Antártida, prácticamente inabordable, por coste y porque allí gastarte el dinero que puede valer un viaje a la Antártida para la probabilidad de mal tiempo que hay, pues digamos que el coste-beneficio es malo. Quiere decir que en la Antártida casi lo doy como un eclipse. Sí, y además tiene muchos inconvenientes, porque bueno, no he hablado de lo que es la experiencia eclipse. Yo me encuentro siempre cuando vamos a montar un eclipse, que lo primero que tienes que quitar durante meses es a los proveedores locales que intentan montar experiencias eclipses, un algo excepcional, que se llama eclipse y la gente no tiene ni idea, se vende muy bien a americanos, a gente de mucho dinero, que les montan un chiringuito, los que estaban en Coquimbo viendo el eclipse. Luego en los sitios buenos nunca hay nadie viéndolo, salvo los de la NASA y tal, pero montan unas experiencias eclipse que por una comilona buena y porque te ponen copitas y te montan una chorrada,
me llegó a ofrecer por los 5 años de Eclipse 6.000 euros de coste. O sea, bestia, pero los americanos lo pagan. Entonces, te quita el precio de Eclipse. Y lo que voy es que la Antártida, esto va a ser descomunal. He visto viajes en avión para verlos de arriba, pero bueno, y el barco que vale 18.000 euros. Una salvajada. En cuanto hay algo excepcional, ya intentan montar algo que es lujo y no es disfrutado de Eclipse y prepararlo como se prepara aquí, que es una visión más científica, una afición distinta, ¿no? Y después en 2022 no hay Eclipse. Incluso en 2023, el Eclipse que va a haber, que es en Timor Oriental y en Australia, el sitio es chulo, pero es un Eclipse de 56 segundos en Australia y de un minuto y pico en Timor. Es decir, bueno, se puede ir a ver un Eclipse, porque es un sitio muy espectacular y merece la pena comprarse otras cosas, pero es ya un Eclipse. Después viene un espectacular, por supuesto, en 2023, que todo el mundo está esperando, en el norte de México y sur de Estados Unidos, el 4.25, es una salvajada de 24. 24, 21, 22, 23, 24, 21 Antártida, 22 el de Chile, 23 el de Australia y 24 es el salvaje, ¿no? Ese es el eclipsazo, ¿eh? Pero este, digamos, que marca una etapa de final de eclipse que después va a haber un lapsus sin eclipse. Este eclipse tiene la ventaja de que además, las tres partes del viaje, cae en Argentina y se puede hacer un viaje además a la Patagonia, ¿no? Es un sitio espectacular y bueno, pues la combinación de una primera parte, la del curso del viaje en Patagonia, donde se atacan todas las partes, tanto el Calafate, el Chanté, el Largo Argentino, el Perito Moreno, las Torres del Peine, Puerto Natales, es una maravilla. Luego, el eclipse además está cerca de San Carlos Bariloche, que también es un sitio muy agradable de ver, porque es la capital del esquí, también es una zona montañosa bonita, al lado de un lago, es la capital del esquí argentino, con un paisaje, un sitio bonito. Y luego además te permite pues, también un final en Buenos Aires, que también, ¿no? Yo creo, una capital sudamericana, también es interesante. Pero Argentina tiene el tema de las distancias. Las distancias, cuando la gente dice, me he visitado un país, pues no es igual decir, me he ido a Mónaco, que te lo haces una tarde, me he ido a Rusia, que te lleva una vida hacerte Rusia, ¿no? Pues, bueno, Argentina no es Rusia, pero Argentina se parece. Las distancias, si os fijáis, la parte que queremos abordar, desde Buenos Aires hasta el Calafate, que es el centro de la capital de la Patagonia, que vamos, desde donde vamos a abordar el resto, son 3.000 kilómetros, son 3 horas de avión. Y después, para volver desde el Calafate hasta San Carlos de Bariloche, que es la zona del eclipse, tienes que volver a coger un vuelo, son 1.200 kilómetros. Obviamente, la Patagonia es maravilloso poderlo hacer en coche, pero cuando tienes 2 meses o 3, puedes ir tranquilamente. Pero entonces hay que acotar el viaje teniendo en cuenta lo que son las distancias, ¿no? Esta es la zona de Patagonia. El viaje, en realidad, es esto, es Buenos Aires, San Carlos de Bariloche y luego atacar esa zona que después aquí está ampliada. El puntero para... Este, ¿no? Vale. Aquí el Calafate, situado al sur del lago argentino, digamos que es desde donde entran y salen los vuelos. Desde aquí se puede abordar el Perito Moreno, que está por aquí, y después se puede ir también a la zona del Chaltén, donde está el Fitzroy, el lago Viedma, y después bajar hasta Puerto Natales. Esto es Chile, pero bueno, esta zona está comunicada, ahí vemos también, que es de donde se puede ver la zona de los montes de Torres del Peine. Esta zona que también, incluso esta zona, también es una distancia importante, y es una zona ya acotada, ¿eh? Pero esta es la zona que digamos que es la más interesante de la Patagonia, renunciando al sur Ushuaia, que eso ya es, abordando ya, es subir un escalón, pero yo creo que con esto es suficiente y está fenomenal. Digamos, empieza el viaje en el Chaltén. Chaltén es una población muy chula donde se puede abordar el monte Fitzroy y el lago Viedma, que también tiene un glaciar. Es un viaje que es en verano austral, es decir, tenemos ahora, bueno, esta zona fresquita porque es una montaña, pero habrá mucho calor allí, y ya iremos en invierno aquí a verano allí, sobre todo en Buenos Aires, hará mucho calor, y aquí es como está la sierra, o sea, bueno, pues hará calor, pero tiene montaña al lado, hará una temperatura más agradable, pero luego también, como llevaremos el abrigo de aquí,
vamos a ver el glaciar, también habrá que llevar un abriguito para cuando vemos el glaciar, está ir abrigado, el glaciar es frío, pero bueno, en verano se ve mejor. Esta es la zona del monte Fitzroy. Las excursiones están programadas para que sean, digamos, en nivel turístico para ver, y si hay un grupito que quiera hacer los días de excursión, una excursión de montaña, si somos suficientes se podrá dividir el grupo para que alguien pueda estar a hacer una andada. Si hay un grupito, pues allí hay, los guías les encanta hacer excursión, pero bueno, se monta para que se pueda ver de una forma, digamos, tranquila, sin tener que hacer mucha montaña, porque os podéis imaginar que esto es una zona montañosa y los otros por montar en plan deporte a lo bestia, ¿no? Después, desde el Calafate, que es la capital de la zona, a los pies del lago argentino, que también tiene zona glaciar, es la base ideal para afrontar el Perito Moreno. El espectáculo del Perito Moreno creo que justifica por sí solo un viaje, ¿no? Además, en verano, que es cuando el hielo se deshace y se rompe, solamente por el sonido de cómo se rompe el hielo, el Perito Moreno justifica el viaje. Si mezclas con un eclipse, la verdad es que a mí me ilusiona el tema. Pero luego, aparte, también bajamos a Puerto Natales, esto es Chile, es una población preciosa al lado del mar, desde donde también se apartará el Parque Nacional de las Torres del Peine, que también es una maravilla, la Patagonia. Es decir, vamos a atacar la Patagonia montañosa. En el viaje hay, luego cuando vean el detalle de los días, como hay dos días de desplazamiento entre el Calafate y Puerto Natales, digamos que hay días de excursión, que el día es largo y es de excursión, por lo cual la noche anterior tienes que acostarte pronto y no hay que cometer el error de quererse muy ambiciosos con las observaciones nocturnas, pero sin embargo el día que vamos al Puerto Natales es un día de viaje, y después por la tarde estás tranquilamente paseando y viendo Puerto Natales, es un día muy tranquilo. La noche anterior sí que sobre la marcha podemos montar. Yo he calculado que dos noches de observación, porque hay buenos cielos, es fácil de montar. Porque si el día siguiente es viaje, vas a estar en el autocar viajable, después ves Puerto Natales y luego a la vuelta igual, pues esas dos noches es fácil encajar dos noches de observación sobre la marcha. Buscar sitios en esta zona sin luz, pues será relativamente fácil. Ya lo buscaremos y después desde allí pues ya atacaremos el eclipse que hablaremos en dos días. Esto es San Carlos Bariloche, que también es una zona que se puede estar allí muy bien porque es una capital que tiene de todo, y esta es la zona de Piedra del Águila, donde estará todo el mogollón del eclipse, y todos sabemos lo que significa el mogollón, ¿no?, del eclipse. El eclipse se abordará en dos días. No todo el mundo. El año pasado, el que quiera, el día 13 del 12 es un día para preparar la zona así que se nos asigne el eclipse, pues como el año pasado, pues ajustarla, pues si nos han asignado esto, pues si nos podemos mover a otra que nos guste más, ver la inclinación del sol, hacer pruebas a la misma hora del eclipse, bueno, toda esa preparación, estar todo el día allí, pero el que no quiera venir se puede quedar cerca de la Bariloche, que tiene el lago al lado, una población bonita, no hace falta, nos podemos dividir y una parte a preparar el eclipse y otra parte a quedarse sacar el aire. Y luego al día siguiente, pues saldremos temprano, dos o tres horas antes, el primer contacto es a las 12 y 4 en horario local, pues llegar dos o tres horas antes y bueno, el típico cálculo para no pillar el superatasco de eclipse, el de ida, el de vuelta te lo comes igual. Es paciencia del atasco de vuelta del eclipse. Pero termina suficientemente pronto el tercer contacto a las 3 de la tarde hora local para poder salir de ahí tranquilamente, comer kidney y paciencia para después llegar a San Carlos Bariloche y a lo mejor incluso, bueno, ese día se puede montar una observación si no apetece, pero bueno, ya haremos el eclipse reventado, pero bueno, ese día es lo que se puede. El día de vuelta del eclipse es lo que toque. Y después, Buenos Aires, hay dos días, un día entero para estar allí y después el día de vuelta, luego haremos los vuelos, tienes una tarde-noche y una mañana, más otro día entero, mañana, tarde y noche para estar en Buenos Aires. He puesto ahí una página de turismo de Buenos Aires, bueno, en general, aparte de ver
el Obelisco, el Teatro Colón, la Florida, la Plaza de Mayo, los barrios, Boca, el barrio del Puerto de San Telmo, no sé si lo podemos preparar antes. Sí me comprometo, igual que en Chile, después hice una presentación socioeconómica de Chile, que Argentina es un país muy interesante para prepararlo antes. Me comprometo antes del viaje, para los que vayamos, pues hacer una presentación socioeconómica de Buenos Aires para después ir allí y verlo y después poder hacer intercambio de ideas de cómo vemos que pues, Buenos Aires, digamos, es cómo se ve que es Argentina, ¿no? Creo que es interesante, más allá de verlo turísticamente, la situación tal y como está hoy, pues intentar ver qué se puede allí de aquí a año viene, ya veremos, tal y como está Sudamérica, habrá que ver cómo evoluciona el tema, ¿no? Las fechas del viaje y los costes, bueno, va desde el día 5, fecha de salida, y esos son los costes. Fijaos en lo que son las tasas aéreas. Últimamente montar viajes, las compañías aéreas se están poniendo cada vez más complicado y cada vez las tasas, esas tasas es un impuesto muy duro. Esto es en base a, ahora lo he puesto así en diapositivas, es en base a una previsión, lo demás está lo que son los alojamientos y los transportes. Los alojamientos están ya cerrados, los alojamientos, pero a la orilla de Argentina nos ha pasado una previsión de lo que son vuelos y costes, y en base a esa previsión se ha marcado el precio, porque tienen vuelos hasta mayo y más o menos en Fitur en enero, sacan las tarifas de vuelo desde mayo hasta diciembre, con lo cual lo que vamos a hacer es que el que se quiera apuntarse, abriremos una lista de aquí a enero, y en enero con una masa crítica pues contratamos las plazas de avión, y si se puede rebañar algo en el coste, pues se le puede justificar a quien esté apuntado a la lista, ¿no? Porque hasta enero no podemos coger una tarifa de real. Esto es lo que estoy diciendo. Haremos una lista de interesados y después en enero ya con Fitur, pues ya a partir de ahí se hará la contratación. De aquí a enero el que se apunte simplemente está en la lista y no tiene que contratar más hasta que no haya estén cerrados los. La idea es tener un grupo mínimo de 30 personas y a partir de 30, 45 personas, porque bueno, yo creo que este eclipse la gente va entre que es Patagonia y lo que es un poco tanteado, pues la gente le va a apetecer este eclipse, no sé cómo lo veis vosotros. Así que este es, cualquiera que quiera algo, soy Juancho, este es mi teléfono, mi mail, y tengo PDF para mandar todo esto detallado. Algunos ya lo he mandado, pero quien quiera, pues le mando, le resuelvo dudas y lo que sea. Y vamos a poner, ha traído Jaime, un vídeo que hizo de él hasta en San Isenca, en las auroras. Pero va a animar porque ver esto de las auroras. Ahí se hace ese mismo sitio que está ofreciendo a Pancho, el mismo hotel, que es un hotel fantástico, que está comodísimo de 4 estrellas. Que sales caminando y en 500 metros ya estás en el bosque viendo las auroras. Tuvimos la enorme suerte de, porque eran las mismas fechas, era marzo, era el equinoccio de primavera, tuvimos la suerte que había una tormenta geomagnética y se despejó. Entonces tuvimos 3 noches seguidas, que ahora las veréis, conéctalo, y lo vamos comentando. Pero solo tiene un poquito de música que no ponemos muy alto. Entonces, fuimos con Juan Pablo Casado, además, que nos fue dando charlas de fotografía y auroras. Os voy a bajar un poquito el volumen para ir comentando. Lo que ha dicho Pancho desde el principio, toda esta primera parte, el vídeo solo dura 6 minutos. Está hecho con ojo de pez, 8 milímetros, porque efectivamente, aunque está enfocado al norte, aparece por todas partes. Porque cuando hay una aurora es muy potente, pues entonces aparece el cielo entero. Y la segunda mitad está hecho con un 28 milímetros, luego lo veréis, para el detalle.
pero fijaros que cubre todo el cielo. Y están hechas fotografías, son las tomas de 4 o 5 segundos, porque eran muy brillantes, y secuencia, depende de lo que quieras hacer la animación, pero como 10 o 15 segundos de intervalo. Entonces, con una Canon y lentas normales, reflex, claro. Entonces, fijaros que había zonas verdes y zonas rojizas. Eso da pie al comentario que en Alaska casi siempre son más rojizas porque el eje de la Tierra al estar inclinado hacia la parte de Alaska está más cerca, el campo magnético es más potente y al llegar el viento solar, voy poniendo los días, que para que veáis que todos los días sale otra vez, la energía es mayor al interactuar el viento solar con el nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera, es mayor y entonces te devuelve una energía mayor, entonces no, el verde es menos energético y el rojo sale cuando hay más energía, que una vez que está elevado los electrones del oxígeno y el nitrógeno te devuelve esa luz, es más rojiza. Entonces, fijaros que también empezaba a lo mejor muy suave y de repente te aparece un arco mucho más potente. Había veces incluso que decías, bueno, pues esto ya se ha acabado, nos vamos a ir, y de repente aparece otro mucho más potente y te volvías a quedar. Estuvimos horas y horas, o sea, un vicio. Sí, sí, pero es que era todas las noches, o sea, fue la suerte esa de noche. Y luego veréis también que a pesar de que había nubes, hay una noche que había nubes, incluso con las nubes se veían las auroras. Fijaros que se ve todo alrededor, o sea, el ojo de pez, de forma, hay a quien no le gusta porque de forma un poco lo que es el paisaje, luego veréis que 28 milímetros es para no deforma nada. Pero estos arcos cubrían entero, de este a oeste, porque esto está puesto al norte en el centro, se ve la osa mayor, se ve arriba, siempre se pone hacia el norte, que es, fijaros, siempre que empezar apuntando. Fijaros qué potencia despegaba ahí. Y además había veces que venían del cenit y era como un paraguas, un arco que encima, directamente encima de piso. También están brillantes algunas que hay zonas saturadas. Eso era una pista de esquí que estaba iluminada. Fijaros. Bueno, aquí estuvimos, por lo que decía Pancho, de la temperatura. Aquí, dos noches de estas, estuvimos a 23 bajo cero. Pero los monos esos rojos que nos dieron y las botas buenas y la emoción de verlas, nada, ahí aguantamos todo, nadie se iba por cero. Esa es la verdad. Para el guante, el horror de todo. Fijaros que hay nubes, y a pesar de las nubes, ya, después, ahora, veis que con el 28 milímetros son estas, que ya no curva la imagen, pero el detalle es mucho mayor. Esto eran unos postes de comunicaciones que había, donde subimos. Fijaros. Son famosos por tanto las fotos. Sí, sí. Fijaros también verdes, rojas. Jaime, ¿y las cámaras cómo resisten esa temperatura tan baja? Pues si veis algunas veces que se ven unas granulosidades así, es porque se iban congelando. se iban depositando los fríos y se ve, pero a pesar de eso seguían funcionando, no tenemos problemas con el frío, la verdad. Como está funcionando la cámara muy continuamente, el propio calor de la cámara hace que se mantenga. Pero de vez en cuando salen por ahí unos grumos así, y era del frío. Estas eran las que venían directamente arriba. Con los árboles queda muy bonito porque, claro, ya no se va a fijaros qué arcos y con qué velocidad se movían. Es que cuando ves una foto parece estático, pero no es así. Y ahora tengo una secuencia aquí, que es al final ya de la exposición, que es la luna poniéndose el último día, fijaros lo que hacía ahí. Qué movimiento. Frontales. De repente, explotado otra vez. ¿Veis? Lo que explicaba abajo, y este es el final que digo, con la puesta de la luna, apareció ahí la luna, entre los árboles,
nuestro agradecimiento a Juan Rosado, sobre todo, que la luna ahí se va metiendo y las auroras, ¿veis? La luna ahí va poniéndose y las auroras rodeándolo todo. Fue impresionante también esta noche. Ahí en los equinoccios había 12 horas de luz y 12 horas de noche, ¿no? Sí, no, aquí teníamos muchas horas de noche, sí, sí. Hay suficiente luz para la noche. En abril ya es un problema. Mira, mira cómo están las mochilas, todo congelado. Pues eso, no, ahora lo repite, pero ya está, diferentísimo. Pero bueno, este, tuvimos la gran suerte ahí. Estamos viendo que, como ha dicho Pancho antes al principio, que los agujeros coronales que se están formando, ahora no hay manchas. Habéis visto ayer en el tránsito de Mercurio, no había ni una mísera mancha para enfocar nada, ni filamentos, ni nada. Esto era hace 2 años, en el 17, que ya estábamos en un mínimo. Entonces estábamos cerca, ahora ya estamos en el mínimo del todo, pero y no había apenas manchas. Pero sin embargo, se forman unos agujeros coronales tremendos, por los que el viento solar sale mucho más. Eso antiguamente se creía que si no había manchas solares no había auroras. No es verdad. Porque los coronales es donde más sale el viento solar y unas veces es muy potente, otras menos, pero y viene más rápido o menos rápido, pero sí que es así. Además está mandando auroras en Alaska todo el mes de septiembre. Todo este mes está teniendo unos agujeros coronales impresionantes. Salvajes. Tremendo. Sí, sí. Cambiando de tema ahora de las auroras a lo del eclipse, que has comentado, lo del eclipse de 46 segundos, Alex y yo vimos en el sur de Australia, sí. Uno de 30 segundos, sí. Que fue fantástico. Sí, o sea, me parece fantástico. Estar menos eclipse. Tiempo viendo la totalidad, pero es que entonces, como es menor tiempo porque el tamaño de la luna es muy exacto al del sol, y enseguida pasa, pero precisamente por esa circunstancia, está por ahí, ¿dónde está? Sí, ahí está. Allí, ¿verdad? Entonces, en el momento de la totalidad, es tan exacto que toda la corona circular está, las protuberancias las ves enteras. Y las fotografías fueron espectaculares, y los vídeos que hicimos. Y fue, claro, más rápido, pero es muy fantástico. O sea, sí, además, en Australia, de los mejores que hemos visto. No, es que no, o sea, lo dudo. Que también, pero el de Patagonia, el de la Antártida, sin embargo... Yo no sé si a lo mejor hace llamar a los de la base allí. Bueno, no sé, pero ir a Timor a lo mejor también tiene eso. Sí. Lo de la Antártida descansando, ¿eh? Lo de la Antártida, yo estoy un poco. Aunque es muy atractivo la Antártida y se hace muchas cosas, pero lo pasamos muy mal al atravesar el estrecho de Drake, que son dos días completos de rato, cuando hemos ido ahora en nuestra Antártida, desde el sur de Argentina, desde Ushuaia. 2 días enteros atravesando a la contra, o sea, porque el barco tiene que ir norte-sur para llegar a la Antártida, y las corrientes con las olas gigantescas que vienen en el centro de ahí siempre son del Pacífico al Atlántico. Entonces te pillan de costado al barco. Entonces ahí todo el mundo mareado, 2 días para allá y 2 días a volver para allá. Suena muy bonito, pero la pasta te cuesta tanto. Y este otro de la pesca, porque además es mucho más largo, porque van hasta las ríos del sur, y es mucho más largo del mar. O sea, yo ahí ya... Yo creo que el de la Antártida suena mucho más base. Yo creo que es mucho. Y sin embargo tenía razón que lo del Pelito Moreno, que ya lo he visto 2 veces, no me encargaré de todas las que sean, porque es que está absolutamente impresionante. De Argentina y las torres de España igual. Sí, luego, se han hecho encajar todo lo bonito para poder acometerlo todo. Y luego, volviendo al tema de las auroras, hemos visto auroras boreales ya en Finlandia, como la que habéis visto, en Noruega, hemos hecho varias expediciones ya, también aquí de la agrupación, Noruega, en Islandia, que vimos también, tuvimos la suerte en el 17 de ver bastantes, luego en Groenlandia, que no vimos casi nada. Sí, en Canadá, que es repetible, que la vimos, pero, y claro, ahora era la ocasión de ir a Alaska por completar un poco y la diferencia de ver en unos sitios a otros y en Alaska que tiene más energía. Entonces, por eso ha sido Sergio, venga, animado que todavía hay plazas. Pregunta esta. Estas fotos que has hecho tú, Jaime, ¿qué intervalo tenéis? Están hechas con 10 segundos de intervalo. Pero depende de la aurora.
Claro, claro. Cuando hay auroras como esas, muy potentes, te puedes permitir. Ya, los objetivos que he usado yo, el 8 milímetros y el 28, los dos son, tienen 3,5 a la apertura máxima. Entonces es suficiente para darle 2 o 3 segundos de exposición, son todas las que habéis visto. Luego llevan un poquito de procesado, como hacemos siempre con cualquier foto digital, que la procesamos y le mejoramos el contraste y el punto de color. Pero todas están hechas así, con 2 o 3 segundos de exposición y de intervalo 10-15 segundos. Otras veces que no han sido tan potentes, en Noruega y en Islandia y en Groenlandia, les hemos tenido que llegar a dar 15 segundos después, porque era más difícil. Pero bueno, porque el intervalómetro es fundamental. A ver si completamos el círculo ya no sé si hay más en preparar. Pues mira, el otro día vinieron unos rusos a ofrecer. Rusia también. Sí, no, pero cercano a esto. El polo magnético es verdad que se está desplazando muy rápidamente hacia Rusia. Entonces hay que aprovechar esa ese plazo en Alaska para el polo. Bueno, la zona de Kamchatka también se ha apuntado. En Suecia, en Abisko, hay un sitio muy bueno también. Ahí no hemos ido todavía. Bueno, y está en Noruega, digamos que lo tradicional es en Tromsø, que a mí particularmente me parece un sitio que no es como ciudad. Claro. Pero si te vas más al norte y te vas a... Cuando hemos ido a Tromsø, el problema que hemos tenido en Tromsø, que hemos estado varios de nosotros ya en dos o tres ocasiones, es que cuando estás en la ciudad y tienes muchas luces, tienes que organizar cada noche, tienes que organizar con un autobús, una excursión, y que salimos con el autobús. Pero ¿qué pasaba? Que la excursión tiene una duración. A las 2 de la mañana hay que volverse, hay auroras o no. Claro, es que Tromsø, digamos, es el inicio para lo que sería chulo desde ahí para arriba. Claro. Y no lo tienen organizado. Sí, los noruegos son noruegos. Sí. Y como se va sobrado. Hay las cabañas por ahí que tienen el techo de cristal, que es carísimo, más al norte y tal. Claro, te lo tienes que hacer en plan aventura y, hombre, si te puedes. Pero es que Sariselka, es que a pesar de eso, está muy bien hecho. Los hoteles tienen unas luces bajas y todo eso. No me habéis visto las luces de la pista de aquí. Pero es que sales al mundo y en 500 metros. Que además el que se cansa se vuelve al hotel. Que no tiene ningún problema, está genial. Es un sitio muy bueno. Ya no va Juan Carlos Casado en estas excursiones. No sé si va Ignacio Rovira o no. Entonces, pero bueno, ya. Bueno, pues nada, por finalizado el. No, por finalizado.